¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que señor Ballena, si usted me está escuchando, métale bote esa mierda ya. Y nos vamos a no rango. que se vaya a los... A los, los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre y compramos. Compramos. Baja madre. Compramos. Baja madre. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más.

Se asuste. Muy buenas, muy buenas noches, amigas y amigos del canal. Bienvenidos a un día más del análisis del precio de Bitcoin y de las criptomonedas. Si me ayudas, tenemos ahí una pequeña encuesta en el chat que dice cuál será la próxima zona de compra. Ahí mismo, ¿dónde está? O más abajo. Ahí vamos a ver cómo estamos. La gente con la votación. Dice el 63%. Dice que está. Más abajo la zona de compra. O sea, se va a cero, dicen por acá los amigos. Muchísimas gracias por atender a este programa. Te recuerdo que es el programa en vivo número 198. Donde aquí estudiamos una estrategia de trading. Por lo que debes saber, que aquí no hay traders profesionales. Aquí este no es un canal para decirte que aquí se acierta todo. Ni, ni que yo te lo dije. Ni mucho menos. Solamente estamos aprendiendo y estudiando la estrategia de trading latino, la estrategia del maestro Jaime, que me ha parecido en particular muy buena para poder enfrentar a este mercado cripto. Eh, no son consejos de inversión, por lo que lo que se diga aquí no debes tomarlo como tal. Simplemente estamos estudiando, ¿ok? Y recuerda que si ganas o pierdes tus trades, va a ser 100% tu responsabilidad. Si me ayudas confirmándome el audio y el video. En este 28 de diciembre ya se nos acaba el año, y también gracias al apoyo que hemos tenido en todo este 2021, he programado un sorteo para toda la comunidad. Así es que más adelante te voy a contar detalles. Ayer ya lo conté también. Ayer era el día número uno, este es el día número dos del sorteo, y luego vas a saber de qué se trata si es que no pudiste verlo todavía. Así es que te animo a participar. Porque muy poca participación en el video de ayer. Pero eso abre la, la posibilidad de la gente que, que está participando tiene una, un abanico más grande de probabilidades de ganar. Así es que muchísimas gracias por el apoyo en este 2021 de antemano. Vamos a saludar en la parte del chat a la gente que me acompaña y estudia conmigo. Está Gustavo Perdomo. Dice, Bitcoin al rebote y salirse, dice. ¿Cómo ves a Sushi? Bueno, vamos a revisar luego criptos, mi estimado, mi estimado Gustavo. Muchas gracias por acompañarme en el programa. Frederick está en Cali, Colombia, fantasma, una vez más desde Sinaloa. Me ha apoyado ya con su like. Dice desde Colombia también Fred Finanzas. Les dejé ahí el link del grupo de Telegram. Para la gente que quiera unirse, me dicen que no lo encuentran en la descripción. Está más abajo, por la mitad más o menos. Y porque a veces no lo encuentran, lo dejé en el chat. Ahí está. Y también voy a ver si le pongo en el primer comentario anclado de este video. Tina Mitachi, saludos. EOM51. Baja más. ¿Qué hacemos? Compren, por favor. Dice EOM51. Está Génesis Gallo también desde El Salvador. La tierra del Bitcoin. Sí, señor. Working Day dice: Es que la velita. Bueno, yo diría que ahora no es la velita, es la velota. La pelota, ¿qué pasó? Ever Gordo Blanco desde Venezuela, muchas gracias. Andrés Jiménez, Fer desde México. Hernán Martín Díaz, como siempre. Gerardo Clever, Billy Pinglo, desde el grupo Billy. Alfredo Bitcoin, Gaston Gas, Jorge Jaramillo. Dice, trabajando y especulando. Perfecto. Nos da tiempo también de hacer alguna otra actividad. En la temporalidad que nosotros trabajamos en cuatro horas, ¿te da tiempo de hacer alguna otra cosa? Hay gente que se dedica a hacer scalping y está ahí pegada al computador. Pero bueno, cada quien, como se acomode. Rosana Chávez desde México me saluda. Víctor Sainz. S.U. Uh, buenas noches, dice. Marlon Antonio. Ah, es que dice, ¿cómo que buenas noches, dice? Bueno, lo que pasa es que acá, desde Londres, donde estoy transmitiendo, son las 8 de la noche. Para la parte de Latinoamérica, me imagino, que es en la tarde todavía. Dice un saludo desde El Salvador también, Marlon Antonio, baja más, compramos más. Miguel Leonor, y me voy un poco rápido. Después se enojan. Like 73 de Falcón. Muchas gracias, Eduardo Pradal, desde México también. Acá dice. Marlon Antonio García no se escucha, dice. No sé si es que. Si es que es verdad eso. Déjame chequear por acá. Eh, según yo, está todo bien. No sé si es que alguien me puede corroborar ahí el audio y el video. Dice, analicemos el mensual. Dice Gisela. Si es por el mensual, véndelo todo ahí. El mensual tiene rango caída. Y, y le falta días para, para cerrar. No sería mala idea analizarlo en enero, digo yo. Que cierre el año fuera bueno. Que cierre el mes. Dice, nos vamos a cero. No encuentra suelo. Dice Belitza Bracho. Eh, tío hombre bueno. Dice, me, doy, me dejó el la 35. Alejandro Pisano. No sé si me confirman el audio, porque dice todo, ok, se escucha. Ah, dice Juan Pablo que se escucha bien. Por ahí no sé qué pasó. Alex Br, como siempre, su cafecito, su limonada, ¿qué me deja? Dice charles quedó preñado con luna con 100% de capital. Y siempre muy bromista, Alex, porque si pasara eso, yo creo que no me dejarías tu propinita. Muchísimas gracias, al amigo, al amigo preñado. Yo creo que no, creo que nos está. está nos está bromeando ahí Alex Br. Javier Lobo, miembro del canal, dice saludos desde el Pacífico. No sé en qué parte específicamente está Javier, pero muchísimas gracias. Vamos a ir empezando el análisis de día martes. Y aquí ¿qué pasó? ¿Qué pasó, a los amigos? Bueno, antes de antes de empezar, yo quisiera ir a, a, al estilo del hombre malo y me van a decir que estoy copiándole, pero vamos a Vamos a ver qué, qué es lo que dijimos ayer. Fíjate el análisis en gráfico diario. Espero que se escuche. Vamos a verlo. Déjame ver el máximo. El high dice que está en los 52.088 en Binance. As things have changed over the past bueno, aquí year, me salió una publicidad. Really Claim your free... Vamos a ir rápido. Binance llegó a 52.088. Prácticamente, yo diría que estuvo ya en la zona de la media. Entonces la proyección en una eh, tendencia bajista de Bitcoin, como tú sabes, el rebote es para seguir cayendo. Pero, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vendemos ahí y, y nos vamos a peinar la gata? Yo estoy esperando a ver cómo reacciona el de 4 horas, porque ahí es donde nosotros compramos y vendemos. Entonces la proyección en el diario está clara. ¿Sí? El rebote para seguir cayendo y no hay por qué inventar nada si tú no quieres problemas cierra ahí y punto ok si tú no quieres problemas cierra ahí y punto vamos a ver en el de cuatro horas la operativa cómo la hicimos de ellos en mi caso he preferido poner el stop a precio de entrada y listo a esperar qué es lo que hace bitcoin en esta zona no puedo comprar punto no 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 es zona de compra y simplemente espero ahí si es que el precio y ya de aquí no le queda combustible para seguir subiendo. Simplemente va a ser el seguir cayendo del gráfico diario. Entonces yo me voy a salir al precio de entrada y podría comprar más abajo. Entonces, esa okay. es la operativa. Esa es la operativa que hicimos el día de ayer. Y el resultado, nosotros lo estamos viendo. Te decía que estamos en una tendencia bajista del precio de Bitcoin. Y operamos el rebote y aquí el segundo movimiento es para seguir cayendo. Ahora yo no me esperaba una caída tan tan franca y directa, si te soy sincero, pero el resultado está ahí. Fíjate que ante la velita ni siquiera aquí con el, porque aún no cierra la vela diaria, entonces ni siquiera con eso, con ese movimiento tengo la debilidad del monitor todavía, sí. Pero hay que esperar el cierre del, del gráfico diario para ver ya la debilidad en el monitor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En una tendencia bajista, nosotros vamos a agarrar fuerza bajista. Y si tú te fijas aquí, como que se nos quiere girar el ADX. Y cuidado que se nos gire aquí el ADX con fuerza en la dirección bajista. Y nos va a hacer un mínimo más bajo que este. Con fuerza sí. Esa sería. Bueno, hay que darle seguimiento, obviamente. Nosotros estamos fuera de Bitcoin. Y la operativa, la compra-venta, nosotros tú sabes que le hacemos en el de 4 horas. Por eso es que nosotros, luego de ver la dirección principal del movimiento. Que ahora ya es bajista. sí estamos en el seguir cayendo. Ya estamos en el seguir cayendo. Entonces, ahí nos vamos a ir al gráfico de 4 horas. Entonces, short y, y, y nos vamos a cero Podría ser un short. Pero yo te diría que el short sería luego del rebote en el de 4 horas. Sí, o sea, estoy en la parte más baja. Y meterle short cuando baja. No es mi mi, mejor mi mi mejor proyección. Aquí lo que va a pasar es que el precio se va a detener. Y va a haber un rebote. Pero lo que no sé si es que va a ser a partir de ahí. O va a ser a partir de aquí. Desde donde va a rebotar el precio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos siempre para detectar cómo, cuándo se va a detener el precio en el de cuatro horas que nosotros hacemos la operativa? La compra-venta. Necesitamos ver una, unas dos o tres velitas más aquí que se detenga el precio, que nos haga una pimbar, ¿sí? ir formando este, este piso si tú quieres, mientras aquí crece el valle rojo y se empieza a girar. Entonces, en ese caso, vamos a, a proyectar el rebote en el gráfico de 4 horas y, como sabes, es para seguir cayendo. Sí, entonces, aquí cambia de tendencia si tú quieres. Ponle tendencia entre comillas, pero aquí cambia el escenario en el de 4 horas y lo que vamos a operar en compra, en spot, sería un rebote. Sí, entonces, si tú quieres entrar en compra, sería operar contra tendencia, pero eso es lo que... Tradicionalmente se hace o se hacía porque a, a Jaime le escuché la última vez que decía que no va a operar contra tendencia. Es decir, aquí decía que estos rebotes no iba a operar. No sé si me estoy equivocando, pero yo le escuché eso a Jaime. Y entonces, acá nosotros, en spot, lo único que puedes hacer es comprar y vender. Entonces hay que esperar a ver dónde se detiene el precio para entrar en compra y operar este rebote. Luego del rebote, analizaremos la opción del short. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia bajista y probablemente agarre fuerza el gráfico diario. Entonces, este es mi punto de vista, el análisis de ahora. A mí me sacó el stop loss, como viste. Nosotros en 50 y en 50300 teníamos nuestra compra. ¿Dónde estamos? Aquí justamente y estaba muy apretadito, sí, estaba muy apretado, probablemente me sacaba y seguía subiendo, pero corrí el riesgo de ponerle el stop loss y ahora tengo los mismos dólares por ahí, incluso hice hice un video cortito y si ¿sí? los USDTs, los mismos que tenía aquí, los mismos que tenía acá y los mismos que tengo acá abajo, entonces puedo comprar más Bitcoin. Eso de alguna manera puede tomárselo como una ganancia. O, o, o no, pero básicamente lo que hemos perdido es tiempo, como me decía un amigo. Se perdió tiempo y, y no hemos perdido USDTs, que al final, en la operativa que estamos llevando haciendo trading intradía, es los USDTs lo que estamos sacando del mercado. Aquí no estamos acumulando Bitcoin con esta estrategia. Así es que, si está entendido esto, vamos a esperar simplemente que Bitcoin se detenga, vamos a entrar en compra. Y ver la probabilidad futura. Yo generalmente no hago shorts. Pero en la tendencia bajista, si tengo todas las condiciones, es probable que me arriesgue a hacerlo más adelante. Luego del rebote en el de 4 horas. Por eso te digo, tal vez mañana o tal vez pasado mañana, se abran las puertas del short. Y si de aquí, si de aquí el precio mañana amanece en 41 mil dólares, a mí no me importa porque yo tengo un porcentaje de USDT importante para comprar mientras baja más, o sea baja más y yo estoy ganando en automático. No me metí en short porque como te digo no es mi operativa y la estrategia básicamente está pensada para mercado spot. Si tú eres de los que le gusta hacerle short y si le metiste short acá en la punta y, y, y ganaste lo de lo del mes eh, está perfecto. Yo te felicito, muy buena operativa. Eso es lo que yo tengo que contarte en este día. Mi análisis de Bitcoin es el, es el que te acabo de comentar. Dice por acá. José me dejó mi pedazo de like. Amigos, saludos hasta Venezuela a ah, José, muchas gracias. Francisco Leiva dice: usas Oracle Numeris. Dice, no sé, no sé a qué a qué se refiere. Dice: cuando baja el chinito lo detiene, por eso el volumen cuando cae es más grande. Puede darse algún volumen de parada, pero tendríamos que revisar simplemente. Vamos a poner el volumen. Y sí, la última velita no ha tenido la absorción que nos gusta. Ver, ver más amplia la mechita, esta de aquí. Pero hubo absorción, yo diría que no tanto. Me gusta más cuando es al menos del 40% de la vela. Aquí diría que lleva el, capaz que el 20% esta mecha. El volumen sí es importante, por lo cual considero que es más volumen más volumen de venta, aunque no, no se le considera así, pero bueno. Dice, tiene una pregunta y es sobre que, que le han dado un bonus de 400, pero quiere saber si mete en short o en long. Tiene hasta el 4 de enero, dice Jeff. Jeffer Neta, no sé si alguien le puede ayudar con esa información porque mi estimado Jeffer, aquí no podemos dar consejos de inversión. Con tu dinero, tú eres el responsable de tu dinero. Y lo único que estamos haciendo es estudiar una estrategia de trading. Y, y si es que te sirve mi opinión, lo que yo te acabo ya de comentar, eh, toma una decisión si es que tú quieres, tomando en cuenta algo de lo que te dije. Y si no, no sé, tal vez en otro lugar te pueden dar algún consejo de inversión. Aquí no, no podemos. Dice el oráculo numeris. Es una opción que te da cartel de compra y venta dice ah no sé no 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 le he utilizado mi estimado franco leiva lenin un abrazo hasta colombia willy peleas dice ¿cómo lo ves en una hora mm, como saben no me gusta hacer esa operativa en una hora porque a veces más te confunde ahora en una hora déjame ver vamos a quitar esto uh -huh. En una hora se formaría una divergencia alcista. Me gustaría ver la divergencia alcista. De pronto aquí un pequeñísimo segundo valle rojo. Si es que viene más abajo. Y aquí estaríamos haciendo un rebote. Fíjate que tenemos aquí lo que ya habíamos visto antes. Direccionalidad alcista. Pero con fuerza. Y esto le estudiamos hace, un, hace unos días. Que es la pancita de rata. Entonces, cuando se te gira esto. Ahí tenemos mayor probabilidad de ver el rebote en el gráfico horario, que luego se va a reflejar en el de cuatro horas. Sí, entonces, confirmación es ninguna ahorita. En el de una hora no tenemos confirmación. Y eso es lo que veo en una hora. Esperar un poquito más. Ajá. Dice por acá. John Jairo dice, tigre, ¿cómo estás? ¿Me puedes recordar cuáles son las medias que están utilizando en el momento? 10 y 55, sí. La, la azulita es de 10 y la marroncita es de 55. Ok. Dice por acá, algo sobre el, sobre el análisis de Bitcoin. Roberto Vaca dice, oh mi cego amigo en diario y semanal, viva Ecuador, dice Roberto. Por supuesto, y que viva bastante. Vamos a ver, OMG. Dice el amigo Roberto, si es que no tienen preguntas. Yo creo que ya acá bastante salieron de las criptos que estaban embarazados. Yo te digo porque yo también pude pude salir en la parte del rebote de Bitcoin, pude salir de unas dos criptos que tenía por ahí desde hace algún tiempo y salí salí tablas. Eh, pude cerrar casi yo diría que sin pérdidas pude cerrar algunas criptos nos fue bien con ese asunto espero que tú también no hayas quedado embarazado dice pescado pescado con Iván dice está embarazado con maná menos 10% dice yo creo que con maná no hay ningún problema eh. en el mediano plazo corto plazo mediano plazo maná es para arriba maná es alcista ni siquiera Maná ha perdido su. Ni siquiera Maná ha perdido su, su tendencia alcista, de lo que recuerdo. Y aquí todo se puso rojo. Ok, vamos a ver Omisego, oh, dice acá el amigo. Diario y semanal de OMG. Muchas gracias a la gente que me apoya con su like, que siempre es muy agradecido. Fíjate, Omicego estuvo de Aragán. Porque aquí no, no se dio el rebote como Bitcoin. No, no tuvo la fuerza. Y todavía no tenemos la debilidad tampoco. Pero con el cierre de hoy, yo creo que ya nos va a presentar aquí la debilidad. Entonces, tendencia bajista, sí. Vamos a quitar esto. Lo mismo de Bitcoin. Incluso más feo que Bitcoin. Porque Bitcoin al menos tocó. O estuvo muy cerquita de la media. Entonces. Esto es para seguir cayendo. Nada más. ¿Compras todavía? No, yo creo que te voy a decir en todas lo mismo. Porque estamos en el de 4 horas muy parecido todo, muy parecido todo en el de 4 horas. Fíjate un cego rompiendo la zona de las medias del punto de volumen que rompió y está como Bitcoin agarrando fuerza bajista. Entonces, simplemente esperar a ver que se detenga. Y no sé si les, les dije, pero como ya saben, el patrón confirmado para empezar el rebote será la direccionalidad alcista y la pendiente negativa de la de X para ver el rebote al punto de control que coincidirá con la media más o menos. Sí. Desde aquí no sé, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Ahí no podemos comprar todavía, no tenemos confirmaciones. Decía Omisego en el semanal también. Bueno, el diario para abajo y el semanal de Omisego. Ajá. La, este es el gráfico de Bitcoin. Sí, este es Bitcoin. Estaba equivocado. Omisego, ahí está. Todavía no tengo confirmaciones, pero aquí hay que vigilar esta zona simplemente. Hay que vigilar esta zona. Este patrón, cuando yo veo este patrón, yo te digo todavía puede caer un poquito más. Esperemos que ya en las próximas semanas toque el punto 23 de este ADX y podríamos eh, inferir ahí que, que el retroceso ha terminado para comenzar otra vez a subir. Creo que está parecido a Bitcoin también este. Bueno, el ADX de Bitcoin ya está debajo del punto 23, pero eso en OmiseGO también. Dice por acá, quiere ver Javier, quiere ver Luna, dice Javier. Vamos a ver. Vamos a ver algunas criptos, pero no creo que cambie el panorama en ninguna. Igual toque esperar que se detenga y, y, y para entrarle en compra. Luna, quiere por acá Avax. Correcto. Oscar dice FTT. Por acá dice Informática Litecoin. Dice, ¿por qué hay gente que busca operar altcoins? Sí, ¿verdad que esa pregunta también me la hago yo? Porque el mismo análisis de Bitcoin aplica para el 95% de las criptos. Y vamos a ver, como ejemplo, Misego, tiene lo mismo. Vamos a ver Luna. Por ahí hay un par de criptos que no tienen el patrón de Bitcoin, pero... Vamos a ver. Luna sigue alcista, fíjate, en el gráfico diario. Hay que ver cómo cierra esta velita diaria. Y si ya nos da la la debilidad en el gráfico diario y lo que yo te, en cuatro horas estaba haciendo, ah, perdón, este es el semanal, sí, igual tenemos dos días de caída en Luna, tenemos ya no tenemos fuerza en el ADX, entonces se viene el rango caída. Yo decía hay que esperarle a Luna que termine el rango caída y, y, y entrarle en compra. Aquí el de cuatro horas. Está muy parecido. Yo te decía, y, y Luna iba adelantado a Bitcoin. Luna ya estaba cayendo ayer y estaba sobre esta zona. Yo te decía que se detenga a ver la Pimbar para poder comprar Luna. Pero con Bitcoin cayendo, Luna también empezó a caer más. Entonces hay que esperar simplemente lo mismo: que haga el piso, que se detenga a ver la Pimbar, una probable divergencia, y que sería un filtro más para entrar en compra en criptomonedas. Luna. Tampoco tiene entrada. O sea, simplemente esperar. Sin embargo, es un patrón distinto en el diario a Bitcoin. Aquí, vamos a ver en el diario. Aquí no tiene fuerza. Yo diría que va a ser un rango. Ajá. En el diario, obviamente, compras. No tengo compras. En el diario no hay ninguna confirmación de compra. Pero en el de 4 horas. Fíjate aquí el de 4 horas de AVAX. Nos está formando una divergencia alcista el de 4 horas. Vamos a quitar esto. Una divergencia que se está formando ahí, fíjate. Entonces compramos por la divergencia y nos vamos to the moon no. Es simplemente un filtro más. Es un filtro más, aquí ni siquiera tengo confirmación. Porque es con la direccionalidad alcista que te confirma, pero aquí probablemente te dé un par de velitas más, más la divergencia que se confirme, hace suelo, entonces ahí sí tomo riesgo y opero al alza en rebote. Avox, ah, sí, déjame ver cómo está el diario. Sí, el diario es es rango caída, entonces en el diario compra nada que ver. Puedes hacer este pequeño movimiento luego de que pasen esas dos velitas, como te digo. O sea, no, no es que ya en este momento. Y Abax con esa divergencia está más interesante que todas las que hemos visto hasta ahora. Pero hay que darle su tiempo. Vamos a ver a FTT. FTT. Vemos gráfico diario. Uh -huh. Hay que ver el cierre, cómo está, porque bajo mi criterio, si es que yo pienso que Bitcoin va a ser, nos va a dar la debilidad, y yo también pensaría que aquí FTT va a ser lo mismo. Entonces, en el diario compras no hay, y en el de cuatro horas lo mismo, tenemos que esperar. Sí, todos están con el mismo patrón, fíjate, fuerza bajista, y hay que esperar. Aquí ya tenemos una pinbar, por ejemplo, en FTTX. FTT. Ya nos dio la pinbar y tenemos una, dos, tres, cuatro. Esta sería la quinta velita. Probablemente aquí vaya a darnos más rápido la entrada. Sí, atento ahí a FTT. Atento. Y bueno, yo pienso que FTT se moverá con Bitcoin también. Entonces, estamos en manos de Bitcoin, como casi siempre. Como siempre, diría yo. Porque si Bitcoin baja a 42, mmm, difícilmente FTT del rebote. Si fuera independiente te dejo ahí el análisis, porque ya tengo una pinbar y, y lo que ya analizamos. Eso para FTT. Litecoin dice. Vamos viendo Litecoin, mismo patrón de Bitcoin. Ajá, cae, decíamos para arriba. Y claramente no se dio. Aquí también está formándose una divergencia alcista. También. Fíjate ahí. Y aquí con el oscilador. Un valle más pequeñito. Simplemente esperar. Lo mismo que te dije en Avax. Creo que fue Avax. Sí. Sí, Avax tiene la divergencia. Lo mismo que te dije. Hay que esperarse en Litecoin. Para ver si es que nos da chance aquí. De entrar en compra para el rebote y para seguir cayendo. Y te voy a decir lo mismo en la mayoría. Dice, dainga dice, qué intro tan larga dice. No sé, aquí la gente en la intro canta y baila y, 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 y ni cuentas dan. Dice MC CryptoSchali, ¿por qué siempre hay mucho volumen cuando baja Bitcoin y casi nunca cuando sube? Eh, bueno, el volumen siempre va respetando las tendencias. Y bueno, como la tendencia es en el gráfico diario, vamos a ver. El volumen se manifiesta, vamos a ponerle acá. El volumen siempre se va manifestando en favor de la tendencia. O sea, cuando la tendencia es alcista, por ejemplo aquí, en cada impulso alcista vas a ver que hay más volumen. Y cuando viene el retroceso hay menos volumen. Si te fijas ahí, ¿verdad? En la zona alcista hay más volumen. En el retroceso hay menos volumen. Y así se va. ¿Sí? En la parte alcista más volumen. En el retroceso menos volumen. Está clarísimo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Y, por ejemplo, acá empezamos ya una tendencia bajista. Y aquí cada vez... En el movimiento bajista vas a encontrar más volumen. Digamos ahí. Bueno, aquí casi que no se nota mucho la diferencia. Pero acá, si es que tú ves una caída de Bitcoin con volumen, simplemente va a significar que estamos en franca tendencia bajista nada más. Ok, no sé si es que pude responderte a la pregunta. Dice por acá. Cardano dice, vamos a ver Ada, vamos a ver Ada, a ver si es que nos muestra algo interesante. Ezequiel, me dice Phil. Vamos ahí. Pedex, dice Julián. Pedex en diario. RMRK. Si ven alguna o saben de alguna que tenga un, un patrón distinto, fuera muy bueno para verlo. Es muy riesgoso operar contra tendencia con Bitcoin así. Es verdad, es verdad, mi estimado o mi estimada Su. Es verdad lo que dices. Pero en cuatro horas nosotros buscamos entrar en un movimiento en, en el supuesto caso de que va a retomar la a, a retomar la tendencia alcista, es decir, buscar este movimiento. Déjame ver. Aquí fíjate. Cuando tuvimos la tendencia, ah, estoy en Litecoin. Vamos acá en Bitcoin. Este movimiento es el que nosotros queremos buscar. Esta entrada. Por eso operamos en el de cuatro horas, en contra, en contra tendencia, porque si yo quiero operar aquí en tendencia alcista, a mí me tocaría que operar acá, o sea, empezar, empezar a operar acá. No sé si me explico. Si yo hago una buena entrada en cuatro horas simplemente voy siguiendo el movimiento y ya voy dentro entonces esto es lo que yo bueno personalmente eso es lo que yo yo busco al operar en el de cuatro horas entonces aquí supongamos que en el de cuatro horas nos da entrada más luego y entramos y empieza el diario y viene por aquí sube rompe las medias y, 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 y nos vamos a 100.000 entonces la idea es de estar ya adentro. Por eso es que hacemos la operativa en cuatro horas. Y vamos protegiendo. Y probablemente perdemos tiempo. Porque nos va sacando el stop loss. Nos va sacando el stop loss. Y hasta que al fin podemos entrar en el movimiento. Desde la parte baja. Ok. Vamos a ver. Sand. Dice por acá. Sí. Sand tenía un patrón alcista diferente. Vamos a ver. Ok. Vamos con Ada. Recuerda dejarme tu like, que siempre es importante. Y aquí Ada decíamos que era para abajo porque ya tocó, tocó ayer la media, entonces decíamos para abajo. Y ahí va. En cuatro horas. Uh -huh. Interesante lo de Ada, porque no cayó tanto que digamos. Fíjate que el, 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 la caída de Bitcoin es más agresiva y ADA en el de 4 horas se mantiene en el sector de la media, entonces para mí está bien. Para mí está bien y fuera importante que ADA en el gráfico diario todavía se mantenga en rango. Sí. Ahí fíjate que no caiga y que mientras se desarrolle el gráfico diario con la debilidad ADA haga esto. Interesante, en cualquier momento rompería y podríamos ya operar una tendencia alcista en Ada pero claro que ya me estoy adelantando demasiado y la idea no es esta entonces en este punto simplemente te digo que ahí no se puede comprar y en cuatro horas a esperar que haga lo mismo que te dije en Bitcoin eso para Ada vamos con Phil Ajá, Phil también hizo el movimiento de caída. Lo mismo, hay que esperarle que termine todo el retroceso y haga la... Lo mismo, es el mismo análisis de Bitcoin, Phil, no tiene nada, nada diferente. Imagino que el diario igual fue el rebote. Bueno, un tibio rebote. Uh -huh. Compras, ¿no? Entonces simplemente nos mantenemos expectantes en el de 4 horas que nos dé esas señales, esos filtros para poder comprar. Pedex me decía por acá. Mismo movimiento. Mismo movimiento y en cuatro horas lo mismo. El patrón es el mismo si tú te fijas. Es lo mismo. No puedo decirte otra cosa. Si es que encuentro algún patrón distinto me puedo detener un poco para para ver si hay alguna probabilidad, pero si está igual Aquí se mantenía en rango. Decíamos que se va a mantener en rango RMRK. Y en el diario. Está bien esta cripto en el diario. Ajá. Nuestra teoría dice que en la media de 55 eh, retomamos tendencia. O sea, son las zonas de compra cada vez que baja la media en la tendencia diaria. Entonces, está llegando a la zona. De hecho no sé si baje más. Te voy a poner ahí. Y cuando compramos en el de cuatro horas, fíjate esa pin bar que hizo en la vela anterior. Aquí en el de cuatro horas lo único feo, lo único, el único filtro que no me gusta en el de cuatro horas es que la zona de volumen está por la parte alta. Lo único que no me gusta. Y ahí y yo te diría en el diario ya es comprable esta cripto en el gráfico diario. Obviamente con un stop loss. Porque si Bitcoin sigue cayendo, probablemente. Ese es el problema. Con un Bitcoin con tendencia bajista. Y en el movimiento del seguir cayendo. Si Bitcoin cae, se va a llevar esto también. Ese es el problema. De operar criptos en este punto. Entonces, yo lo que te diría. Lo que yo voy a hacer principalmente. Es esperar que Bitcoin haga ese. Me dé la zona de compra. Y ahí empezar a operar criptos porque antes de eso le veo más riesgo eh, entrar en operativa de altcoins. Bueno, aquí la velita todavía era al, a ver, alcista, ya no rango caída desarrollado. Zona de compra obviamente no tengo porque ya tengo aquí desarrollado una, una parte importante de esta de este monitor. Entonces, compra ahí no, en el de 4 horas ojalá haga el piso aquí como te decía con las dos tres velitas más y buscar la opción para arriba entonces atentos aquí atentos en sand en las tal vez para el streaming de Jaime tal vez esté dando entrada ojo con eso dice por acá Daro dice que quiere ver Atom vamos a verle Atom y también Vamos a ver, sis. Bat, también tenía un patrón distinto. Bat, vamos a ver cómo está. También Rose tenía patrón distinto. Dice Saurio, Yute, Saurio Yete, dice Charlie, queremos verte. Dice, nos gustaría verte mientras nos explicas. <laughs> Tienes que ponerte una encuesta sobre ese asunto. ¿Quién quiere que Charlie se deje ver? Yo había dicho que cuando cumplamos 100.000 suscriptores voy a, voy a aparecer en público. No sé qué les parece. <laughs> Lo que pasa es que sé que quieren hacerme memes, por eso no aparezco todavía. Ya les conozco. Pero bueno, en algún momento vamos a conocernos face to face. Dice Joaquín González Pérez. Profe Charlie, en TradingView hay una función QQE Signals. Parece sencilla y acertada. ¿Le evaluaste en alguna oportunidad? La podés mirar. No la he visto. Y voy a apuntarla, pero. Fíjate que se me complica un poquito la parte del tiempo, pero ayer también me dijeron algo que apunte, apunté, pero todavía no he revisado. Cucu e-signals en TradingView. La revisaré, ojalá, ojalá tenga tiempo mi estimado amigo. Dice Carlos, quiere ver Solana. Vamos a ver Sol, perfecto. Aquiles R01 también sabe lo que va a pasar Aquiles, dice, te harán memes. dice y Yo estoy casi seguro. Vamos a ver, Atom. Y, y, si hicieron un meme hasta de Jaime embarazado. Y no, no lo tengo por aquí, pero ya. Y ya les, ya les traeré para mostrarles. Dice acá, S. Rivas dice, me deja para un tecito. Muchas gracias. Ethereum y Pearl dice. Vamos a apuntar acá. Ethereum y Perl. Jaime me preñó por, qui por quinta vez en dos meses, dice. Voy a salir en los libros Guinness y sigo así, dice. Mi estimado S. Rivas dice. Bueno, vamos a ver qué dice Ethereum y Perl. Luego vamos con Atom. Me hacen reír con las cosas que ponen, pero. Pero ahí está. Por eso en este canal vamos aprendiendo la estrategia y tú en algún momento vas a dejar de depender del youtuber, vas a hacer y te vas a embarazar tú mismo, fíjate. Porque el que no se ha embarazado en alguna caída eh, no creo que no sé, a, a, algo está haciendo. Dice Ethereum. Fíjate, dos flechitas, un análisis preciso. Yo decía que si no subía, bajaba, entonces ese, con ese no fallo nunca. Ok, fuerza bajista cuatro horas vamos a ver el diario uh -huh. gráfico diario retomando la la tendencia bajista o sea compra no cuatro horas en cuatro horas lo que podemos operar es el rebote sí lo mismo que te dije de Bitcoin. Esperar aquí unas velitas más. Y luego ver la opción del rebote. Y aquí la gente de los shorts. Va a ser aquí. Atentos. De hecho, yo quise meterle un short a Ethereum. Pero la verdad es que no lo he hecho. Porque el, el semanal de Ethereum es el que me da más confianza. Este le, le falta caer todavía. Bajo mi punto de vista, Ethereum le falta caer. Pero aquí ya está tocando el punto 23. Entonces ya me da cierta duda. Pero, pero por eso estaba buscándole un short. Y se me pasó. Ya ahorita. Ya hay que verlo cómo hacer. Pero simplemente es mi... Es un deseo mío nada más. No, no, no tomen en cuenta eso que dije. Hagan cuenta que no dije nada. Vamos a ver. Pearl. Esperemos que tenga patrón distinto. pero Pearl. Pearl alcista cierra debajo del punto de control. Bueno, aquí no hay tendencia tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué te digo de per desarrollado ya esta parte? ¿Tiene fuerza y dirección todavía en el diario? Sí, aquí parece que es manipulan un poquito esta moneda. Entonces, en el de 4 horas déjame ver cómo estamos. En el de 4 horas, esperar que se detenga igual. Sobre esta zona, esperar. Yo creo que si y Bitcoin ya no, no cae, esto se va a detener también. Y ahí sería entrar en compra esperando un milagro de estos. O sea, un pump. Simplemente le pones una orden Oco. Y ni siquiera Oco, una orden limit y, y acá. acá no hay nada. Acá simplemente, si es que quieres un stop loss, pero. Con la opción de que te saque el mechazo. O sea, eso es lo que puede pasar. No hay tendencia aquí para trabajar en perro. Simplemente casi como que ir al azar nada más. Ok, vámonos con Atom. Estábamos. Atom era la que tenía la divergencia bajista formada. Bueno, había algunas que estaban con la divergencia bajista. Se dé el resultado, está perdiendo la zona. Vamos a ver cómo se comporta en esta parte. Sí. Vamos a ver si se detiene aquí, como te decía, con los filtros, para ver una probabilidad alcista aquí en, en Cosmos. Gráfico diario, ¿cómo está? Ajá. Bueno, aquí en teoría. Lo mejor que se podría hacer. ¿Compra ahí en el diario? No hay. Pero mientras se mantenga sobre esta zona, que sería la zona de la media móvil. Esperemos que al menos haga rango. Mientras yo especulo que va a venir la zona de peligro. Entonces, en la zona de peligro. Haga este rango. Y luego ver la probabilidad alcista. Todavía esta rompió y se apoya. Entonces, eso es. está bien. Está bien en atom. Gráfico diario. Vamos a ver, cis. También tenía algo diferente, cis. Estaba alcista y sigue alcista. Aquí ya no. Mucho cuidado porque te decía en los máximos anteriores, aquí hizo la jugada del rompe, falta el tejoden y para arriba. Entonces para arriba cuando termine este retroceso y nos dé el patrón de compra simplemente eso en cis en cuatro horas yo creo que con ese patrón diario no te metes y con este tampoco entonces sim simplemente esperar sis nada de compras vamos con bat y verdad que me olvidé comentarles los del sorteo ya, ya vamos a explicarles bat eh, eh, tiene tendencia alcista todavía tiene la velita de Bitcoin. Todas, casi todas las criptos tienen esta velita de Bitcoin. Sigue siendo alcista, pero no es zona de compra en diario. En el de 4 horas cayó un poquito más de lo que preveíamos. Fíjate que decíamos el rango, la zona de peligro. Pero acá cayó un poquito más. También a esperar. Esperar que se detenga 2, 3, 4 velitas más. La pimbar. Y ver si nos deja hacer comprar el mismo análisis no hay más bat y rose debe estar también igual vamos a ver rose rose está mejor bajo mi criterio en el de cuatro horas nosotros veíamos el retroceso y que se ha dado casi como lo, lo veíamos le falta un poquito como tú ves le falta un poquito aquí entonces decíamos sobre esta zona buscarle buscarle compras luego del retroceso. Y le falta un poquito para Ross para arriba. Gráfico diario sigue siendo alcista. Entonces este movimiento sí se puede operar en Ross. Atentos ahí con Ross. De todas las que hemos revisado me quedo con Ross. Está mucho mejor vamos por acá con solana solana también como estamos esto es bitcoin es bitcoin mismo mismo análisis de bitcoin en solana no hay mucho que acotar esperar que se detenga para operar el rebote en cuatro horas ok qué onda con maná dice qué onda con maná no sé vamos a ver maná Vamos a ver a Dot. Dot se mueve igualito que Bitcoin. Ajá. Dice Genjiro, Dice. ¿Y eso de dónde salió? Voy a apuntar, pero no sé si es que. Si es que aparezca. Vamos a ver, farm. Correcto. Recuerda dejarme tu like. Bitcoin, ¿cuál es la zona de compra? Dice Jairo Chávez. También me gustaría a mí. Poder saber eso, mi estimado amigo. Lo que de decíamos en el análisis es que se, eh, hay que ver que se detenga el precio y compramos. Entonces, ¿puede detenerse ahí? Sí. ¿Puede detenerse acá abajo? Sí. Entonces, nosotros vamos a ver los filtros que me manda la estrategia para poder intuir la zona de compra. Pero en este punto, en este preciso momento del programa, no tengo ninguna confirmación. Eso es lo que había dicho. Y si no, dale para atrás y está explicado un poquito más despacio dice por acá Avax. Luna ya vimos ETC. Bueno, ahí copié algunas criptos. Déjame comentarles lo del sorteo. Debido como te decía al apoyo que he recibido todo este 2021, voy a vamos a obsequiar 400 USDTS a dos ganadores. ¿Cómo vas a participar? Fíjate acá. Tienes que seguirme por las redes sociales eh, cada vez que yo hago una. Cada vez que voy a salir en vivo, cada día, yo pongo aquí en el Twitter. En el Twitter está la publicación, fíjate, la de hoy. Por ejemplo, la de hoy dice: continuación de tendencia hace 54 minutos. Tú debes venir acá y hacer un retweet y poner aquí algún comentario. Puedes poner tu comentario de tu billetera incluso aquí. ¿Sí? donde recibirías el premio eso y también el comentario en el video de YouTube el día de ayer fue el video número uno donde prácticamente no hay comentarios hay dos comentarios y tenemos bueno yo tengo ahí como déjame ver los comentarios hay más comentarios de los estafadores que de cualquier otro, que de los participantes aquí por ejemplo si Nancy Garza es una de las participantes con mayor probabilidad porque solo, solo está ella. Bueno, por acá sí hay algunos más que han puesto. Hay como 4 o 5 participantes simplemente en el video de ayer que es el número 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Déjame te comento. Hacer esas tareas y va a haber dos ganadores de 50 USDTs cada uno. Ahora, si, si tu cuenta de Binance eh, ha sido creada con el link del canal. Vas a multiplicar esos 50 por 2. ¿Sí? ¿Y cómo voy a saber eso? Porque me vas a dejar tu ID de Binance en el comentario. Tienes que ponerme ahí el número de la ID de Binance para yo saber eh, y verificar que has creado tu cuenta con el link del canal y duplicar el premio que serían ya 100 dólares. Ahora, para duplicar otra vez esos 100 dólares, vas a haber tenido que utilizar la aplicación de Atani, cuyo video te voy a dejar en la parte de arriba te explico pasito a pasito cómo hacerlo y ahí simplemente lo que tienes que hacer es al menos un trade una compra-venta desde atani hacia tu exchange es muy fácil y con esa con esa condición si tú quieres vas a duplicar los 100 dólares y serían 200 dólares de estos va a haber dos ganadores de 200 dólares perfecto ahora cómo vamos a hacer el sorteo el sorteo ayer era 27 y está uh, con el número 1 ese video. Hoy es el video número 2, ¿sí? El día número 2, martes y así va, mañana es el 3, el jueves el 4, viernes 5 y etcétera, hasta el 14 de enero. El día 15 de enero, que es lunes, perdón, el día 10 de enero, que es lunes, sería el día 15 Vamos a hacer el sorteo en vivo aquí con todos ustedes. Entonces, vamos a, a seleccionar uno de estos videos del 1 al 14. Y cualquiera de esos videos va a salir seleccionado. Y con los comentarios de ese video. Va a salir. Van a salir ahí los ganadores. Entonces. Tendrías que comentar en los videos desde ayer. A, hasta. Bueno, y, y, y todos los que vienen. Simplemente eso. Y estarías participando. Por el premio. O por uno de los premios del canal yo espero que puedas participar y me gustaría que seas tú ese feliz ganador de ese dinerito así es que muchísimas gracias por el apoyo y vamos a continuar dice por acá Fernando Israel dice que no tiene Twitter pero eso es muy fácil simplemente un correo y una clave y te creas el Twitter. Y vas a tener bastante información también por ahí. No solo de, del canal. Sino que del mundo cripto. Eh, hay bastantes cosas que, que te pueden servir. Por Twitter. Vamos a ver con Maná. Ah, y recuerden que si no cumples las tareas. Que vamos a revisar esta exhaustivamente. Simplemente el premio será para el, para el suplente. Que vamos también a seleccionar el día del sorteo. Entonces decíamos en mana esperar que retroceda para entrar en compra porque estábamos con esta pancita de rata. Y aquí, eh, para los que no entendían, que es la pancita de rata, está aquí, fíjate. Aquí está, el monitor bajando y el ADX subiendo. Entonces, ¿qué provoca eso? Provoca que el precio no toque la media, o sea, no baja hasta la media, no baja hasta que nos da la direccionalidad bajista del monitor. La pendiente negativa y ahí sí. Entonces la panza de rata es esto. El precio hace como una onda, pero como que se va para arriba. Eh, esa es la panza de rata. Porque me preguntaron dos días seguidos. Este es el mismo movimiento de Bitcoin. En cuatro horas vamos a operar lo mismo. Pero una vez que tengamos las confirmaciones. En este punto no tengo confirmaciones, como te digo. Y nos faltan un par de velas por ahí. Para tener la confirmación, una pimbar. Y lo que ya hemos estudiado en el canal. Vamos con Dot. Ah, verdad. Y si aún no has estudiado. Aquí está la lista de, de reproducción. Con todo lo que estamos aplicando. Aquí está el patrón de rebote. Aquí están los cinco filtros. Eh, las temporalidades. Importantísimo. El punto 23. Eh, patrones de entrada y salida. Cómo poner los indicadores. Y, y bastantes cosas fundamentales diría yo teóricas para aprender la estrategia el material que yo mismo he preparado directamente para lo de la estrategia entonces ahí está de manera gratuita simplemente que me regales un tremendo like nada más vamos con dot lo mismo eh, y, y bueno es, es el mismo patrón dot yo diría que está un poco mejor porque si tú te fijas bitcoin hizo esto Bitcoin está más acá abajo. Entonces, DOT mantiene la zona de volumen todavía por la parte baja. Y para mí está mejor. Mejor DOT. Gráfico diario, lo mismo. Para seguir cayendo. Está ahí la proyección. Ok. No hay mucho que acotar tampoco. Y acá me pidieron Henshiro. Y si sí está. Si sí está en Kucoin. Pensé que me habían... Me habían troleado, pero sí está. Agarrando fuerza y dirección. Pero tú sabes que en la media, en la zona de la media, no se compra nunca. Si es que estás comprado ahí, yo tomaría ganancias. Ese es mi punto de vista. Volvería a comprar cuando rompa, apoye y esté sobre el punto de control. Está agarrando fuerza y direccionalidad alcista y eso es bueno en el gráfico diario. Pero compras ahí y yo creo que no. En el de 4 horas. Está muy bien el movimiento. Lleva fuerza y dirección. Está bien ese movimiento. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo haría? Si estoy en el gráfico de 4 horas, yo simplemente protegería porque entiendo que compraste en la parte baja. O si quieres comprar en este punto, ya no es zona de compra ahí. Eso te digo. Si no calcula el stop, ¿cuánto tienes de stop? No, pues aquí está un 24%. Yo creo que... Bueno, al menos para mi cuenta no. Ese riesgo-beneficio no, no me conviene. Para arriba sí, en el de 4 horas. Ok, vamos a ver farm. Ok, farm. Aquí ya no. Aquí ya no. No sé qué es esto, pero... Importante movimiento. Esto como vemos parece un meme y hay que salir, hay que vender. Si es que compraste en esta zona, aquí es venta. Querer comprar ahí es demasiado suicida. Bajo mi punto de vista. A no ser que conozcas el proyecto y tengas alguna información que, que no tenemos los demás. Compras imposible ahí afán. Perfecto. Vamos a ver a Avax. No, ya vimos Avax. Déjame ver. Sí, ya vimos Avax. Por eso no se me da. Después de luna vimos Avax. Déjame acomodarle acá. Ok. Avax y ya vimos. Vamos a ver Ethereum Classic. Ok. Ethereum Classic. Mismo. Mismo patrón de Bitcoin. Ajá. aquí estábamos adelantados dejándole las, la parte alcista bueno le vimos como bitcoin igualito y aquí cayó fuerza bajista simplemente esperar que nos confirme la zona para operar un rebote para seguir cayendo en el de 4 horas lo mismo que hemos visto en todas con etc y prácticamente no hay mucha diferencia acá bosón vamos a ver si es que esta en por si sí acaso tenga algo diferente bosón Perfecto, Bizarra y media, dice Charlie, ¿cuándo creas tu token? Dice. No es mala idea. Probablemente más adelante lo hagamos, mi estimado. Bizarrada y media, porque no es nada complicado. Dice aquí Freddy's. Chain Games, dice. Si es que está aquí en trading view con mucho gusto. Chain Games. Vamos a ver a Cake. Freddy dice que quiere ver Dinox. Aquí ya creo que me están pasando memes ya. Block. Vamos a ver estas. Bosón. Uh -huh. Esta está mejor. En tendencia. Sí, esta está mejor porque está sobre la zona. Pero yo también entiendo que esto va a depender de Bitcoin. Sí. Hay que esperar igual. Tenemos solo la segunda velita en formación, unas dos o tres velitas más, hasta que me dé la confirmación aquí, sí, la direccionalidad alcista y la pendiente positiva para retomar tendencia. Gráfico diario, no tengo compras. Simplemente es el de cuatro horas es el rebote y listo. Estamos en el seguir cayendo ya del gráfico diario. Bueno, aún no empieza. Puede hacer este movimiento en cuatro horas, yo creo que sí, pero ya con más riesgo, porque el diario ya está complicándose ya. Pero hay que esperar igual la confirmación. Eso en bosón, casi lo mismo. Por la zona mucho mejor bosón, como tú ves. Chain games dice. Chain games. No hay chain games. Chain. Pues no, no lo encuentro al amigo que me pidió Chain Games, lo siento. No sé dónde está ese, es un token. Ese. Aquí perdiendo la zona. Cake. Decíamos que era para abajo. Fíjate aquí, tuvo un rebote más. Esto es llevado por Bitcoin igual, pero aquí debería haber hecho un rebote más. Má, más fuerte diría yo má, con más convicción pero no se dio y al estar desarrollado igual tampoco aquí vamos a comprar cake yo le veo bajista ya entonces es para seguir cayendo o sea, este es el análisis en cuatro horas déjame ver bueno aquí se metió en rango en cuatro horas verdad entonces baja así sube así Baja aquí, probablemente haga eso. Entonces, en esta zona, atento. Sí, en esa zona, atento, cake. No hay mucho que hacer ahí. Dice Dinox. DNX. Hijo. Gráfico diario. Es totalmente bajista. Ni siquiera creo que haga el rebote para seguir cayendo. Porque es bajista y para abajo. Aquí le quedan 2-3 días para que dé el rebote. Y de ahí para seguir cayendo. Tendencia bajista. No hay más. Dinox. Vamos a ver Block. Block también hizo el movimiento de Bitcoin de hoy. El rebote para seguir cayendo. Y aquí todavía tenemos el... Todavía tenemos la parte alcista todavía. Yo creo que aquí se va a formar otro valle rojo y nos dará una bonita divergencia bajista, así más o menos. ¿Sí? Hay una bonita divergencia alcista, perdón, para operar el siguiente rebote en Blocktopia. ¿Compra ahí? No. No hay opción de compra. En el de 4 horas va a rebotar igual que cuando rebote Bitcoin, creo yo. Uh -huh. Se está formando. Aquí tiene una divergencia en cuatro horas. Una pequeña divergencia. Capaz que no se le aprecia tanto, pero esperar aquí lo mismo que te dije de Bitcoin. En block para operar los rebotes. Dice por acá. <coughs> Daro se rió de Dinox. <laughs> no sé qué pasó. <laughs> Vamos a ver, gala. Bueno, de, de hecho, sí, está. Parece el peso argentino, dicen, con el respeto. De los amigos de Argentina. Vamos a ver a Lina. También me pedían por acá. Guillermo Álvarez. Perfecto. Vamos a ver a EOS en el semanal, dice. Ok. Manaya está. Esa se fue a la madre. Manaya revisamos. Y al último te dicto las que... Las que hemos, hemos revisado hoy. Vamos a ver Gala. Lo mismo, aquí estaba Gala muy bien. En el diario todavía conserva la tendencia alcista. como sabes tú mientras no pierda la zona de la media? Entonces, mientras no pierda esta zona, Gala sigue siendo alcista. Entonces, aquí probablemente también se dé un próximo, un vallecito rojo aquí. Y, y probablemente llegue a esta zona. Entonces, hay que estar pendiente en el gráfico diario. Compra ahí, no hay ninguna confirmación, no hay compra ahí en gala. En el de cuatro horas sí, se va a abrir las puertas para comprar, igual que cuando te dé Bitcoin, lo mismo. Con Bitcoin se va a mover Gala. Vamos con Lina. Ya tú, tú te vas viendo el, la similitud de los patrones. Por ejemplo, esta tiene un patrón distinto, fíjate. Ajá. Tenemos aquí en teoría. Era el rebote. Hasta que y aquí agarra fuerza y dirección. A ver, déjame mirarle bien. El problema de Lina en el gráfico diario. En el gráfico diario es que aquí no se compra. Si sí, eso para Lina y no, no es zona de compra. Y ya tenemos cierto desarrollo. Ahora lo que sí puede haber es la oportunidad en el gráfico de 4 horas. De hacerle un trade pequeño un trade pequeño si tú te fijas aquí la zona de peligro probablemente nos dé a esto y ahí tratar de operarle a la alza pero no va a tener mucho espacio si bien te digo por por lo del gráfico diario por el punto de control que no me gusta pero luego de este movimiento podremos intentar mientras se desarrolla aquí ya todo el patrón y nos da las, el, el patrón de compra un poquito más adelante ajá eso para Lina. Y también me pedía EOS en semanal. EOS en semanal. EOS mismo movimiento de Bitcoin. O sea, no hay, no hay a dónde irse. Ni siquiera hizo el rebote tan bien como las demás. Vamos a ver en el semanal. Ajá. EOS en zonas de compra en el semanal. Sí, recuerda que en el semanal no vas a comprar exactamente en el, en el dólar. Entonces, estás llegando a la zona de compra. Sí, entonces, si tú vas por proyecto, yo diría que esta es la zona de compra de EOS. Está muy bien. Uh -huh. Zona de compra llegando en el semanal. Perfecto. Me, me gusta cómo está ahí. Eso para el amigo que me pidió EOS en el semanal. También. No sé si te comentaba. No sé, creo que no te dije hoy. Déjame ver esto. Acá, ok. Eh, que con la aplicación de Atani, la gente que no tiene el perfil de volumen para poder trabajar y analizar, eh, aquí puedes conseguirla totalmente gratis en Atani. Y recuerda que cuando hagas un trade, aquí conectes tu exchange, todo. Como te decía, te dejo un video explicado el paso a paso de cómo operar con esta aplicación. Es totalmente gratis de paso. Y siempre va a ser gratis. Ahí te explico en el video cómo funciona y cómo vas a conectar tus cuentas de exchange. Aquí puedes conectar hasta 20 exchange. Y aquí hacer una operación. Es la condición para duplicar el premio si eres acreedor en el sorteo. Que simplemente las mismas órdenes que tienes en tu, en tu exchange. órdenes limit, órdenes de mercado. Y simplemente... Haces una operación desde Atani para duplicar el premio. Yo creo que voy a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme. Regálame tu like. Suscríbete al canal y participa en el sorteo que está todavía empezando. Estamos con... El sorteo sería el 10 de enero. Así es que muchísimas gracias. Invitado totalmente a participar y a acompañarnos. Regálame tu like y nos veríamos mañana. Chao. ¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compre. Así que señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a entender. Que se vaya a los. A los, los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compren coin. No Esto es para comprar abajo.

No se asuste, no se asuste.